Ubicado en la zona noroccidental de Medellín, se encuentra el grupo cultural Comparsa Lunasol, que desarrolla su trabajo social en áreas como las danzas, la música, el teatro, los zancos, la recreación. Artes a través de las cuales ha generado momentos plenos de alegría y energía a lo largo de 12 años. 12 años en los que poco a poco ha ido contribuyendo a la transformación de la realidad social de nuestro barrio y la comunidad en que vivimos. Hace unos 18 años estaba en la infancia, estaba como uno de estos niños, tenía unos 11, 12 años. En ese entonces, en el sector donde vivía, aquí en el 12 de octubre, había una muchacha llamada Soraya Cataño, una vecina joven. Ella en ese entonces tendría unos 22, 25 años quizás. En cualquier momento ella armaba los convites de niños, de niñas, y nos invitaba a recrearnos, a jugar. Con los vecinos recogía panes, chocolate, panela, y era la chocolatada más rica para todos. Poco a poco ella se fue convirtiendo para nosotros en un personaje muy especial. Y la queríamos y la seguíamos y nos gustaba lo que ella nos proponía de juegos y de actividades. Soraya Cataño fue una zanquera, una líder comunitaria que creía en los niños, en las niñas, que creía en la fantasía, en la lúdica, en el juego. Lastimosamente esta ciudad nos la quitó, parece ser, el motivo que me di de cuenta cuando la asesinaron fue disque por ayudar a liberar a una niña que estaba secuestrada por los lados del barrio Moravia. Ella muere y al tercer año de su aniversario de su muerte se pretende hacerle un homenaje, pero muy diferente a cualquier otro homenaje que se le pudiera hacer a alguien que haya muerto. Entonces alguien, no sé quién, decide reunir un grupo de jóvenes, unos profesores que capacitaran en bases de danza, en bases de zancos, en bases de música. Y fue así como el 6 de noviembre del año 96, por la principal vía de nuestro barrio, la carrera 80, salieron unas 30 personas, quizás más, vestidos de trajes dorados, trajes plateados, maquillados completamente sus cuerpos, con músicos, con los anqueros, con atuendos de carnaval. Todo en homenaje a Lunasol, a Soraya Cataño. En ese mismo homenaje se entrevistaba una niña que conoció a Soraya. Ella decía: para mí Soraya no ha muerto. Soraya, cada vez que sale la luna, yo miro allí y ella está allí. Después de eso, de ese noviembre de ese año, seguía con la inquietud del por qué no seguí con el grupo. Vamos a hacer un grupo artístico, vamos a trabajar con un grupo artístico. Entonces empieza la historia de la comparsa Lunasol en enero del año 1997. Comparsa Lunasol es una agrupación que surge de ese mismo homenaje y que desde entonces hasta hoy en día se plantea como un homenaje permanente a aquella mujer. La primera presentación que hizo la comparsa como tal
como comparsa oficialmente fue en la inauguración de la plazoleta de La Paz, que queda al frente del Terminal del Norte. La plazoleta fue donada por las Naciones Unidas. En ese entonces la comparsa hace una actividad allí con los anqueros, con bailarines, con músicos, ya con unos vestuarios que se habían logrado gestionar, con unos instrumentos prestados, pero esa presentación ya era, se iba a dar un aporte por ella por parte de la alcaldía. Con ese aporte se lograban adquirir los primeros instrumentos, los primeros vestuarios y otros materiales para el trabajo de comparsa. Pues las expectativas para hoy es que nos vaya bien, que hagamos un buen papel, que mostremos toda esta cultura, que toda la gente vaya viendo que no solo la violencia pues es algo que se puede hacer, sino muchas cosas más. La misión de la comparsa Luna Sol se puede definir como una organización, una agrupación que pretende brindar espacios de formación artística, lúdica y cultural de una manera lúdica, sin un ánimo de lucro marcado y que se pueda transmitir de generación en generación. El objetivo principal de la comparsa es que todos los muchachos, muchachas, niños y niñas de 0 a 200 años tengan un lugar, un espacio donde acceder a oportunidades diferentes a las que nos brinda la ciudad como tal, el gobierno como tal, y siempre procuramos que sea de manera gratuita o lo más económico posible. Es por ello que allí cualquier persona que se acerque puede aprender lo poco que le podemos ofrecer, y lo más probable es que no tenga que invertir nada de su dinero. Es más, al contrario, lo más probable es que se le pueda reembolsar o entregar algo, sea en intelectual, económica, política o culturalmente. Tratar de desmitificar un poco el diablo, que la gente no siguiera viendo el diablo como aquel personaje malévolo, como aquel personaje que de pronto la iglesia y la religión nos han mostrado y nos han implantado. No, queríamos que la gente lo viera como un personaje alegre, como un personaje amigable. Tratar de desmitificarlo, pues esa fue la idea. Yo creo que lo conseguimos. La comparsa Luna Sol ha participado en el desfile de mitos y leyendas durante 9 años consecutivos, con mitos como Ramikiri e Iraka, la Tarahumama de los pastusos, los duendes, el diablo y su carnaval de color y otros mitos representativos de nuestro país. Su carnaval tan alegre y colorido es característico de ella, tanto como la energía y las ganas que le imprimen a cada ensayo y presentación. En el año 99 surgió un pequeño grupo dentro de la comparsa, un grupo de unos 10, 12 niños de edades entre los 3, 4, 5, 6 años máximo. Yo empecé a hacer un trabajo con ellos, aparte, especial, o sea, en la iniciación de danzas, de zancos y de todo esto. Y un día, al final de un ensayo, que se me ocurrió decirles que a la cuenta de 3 gritaran y que a la cuenta de 3 dijeran fuerte: somos amigos. Desde ese entonces
cada vez que terminaba el ensayo decíamos somos amigos. Y eso, no recuerdo cómo se transmitió al grupo mayor, hasta tal punto que se adoptó como el lema de la comparsa. Por eso, donde quiera que aparezca nuestro logo, dice Comparsa Luna Azul, somos amigos. Somos amigos representa un valor muy importante que se maneja dentro, al interior de nuestro grupo, que es la amistad, pero la amistad no necesariamente como la conocemos todos, que es como ese lazo afectivo entre dos o más personas, pero sí como un valor especial que está sobre todas las actividades, sobre todas las metas que nos proponemos dentro del grupo. Siempre les recuerdo a ellos en las reuniones, en las cosas que hacemos, que la intención es que todos seamos unos grandes amigos, porque eso es una utopía, pero sí que seamos buenos compañeros, que nos ayudemos unos a otros, que nos respetemos, que respetemos la diferencia, más porque es un grupo muy heterogéneo en edades, en gustos, en actividades que se desarrollan por fuera. Entonces siempre tratamos de mantener ese respeto y esa promoción de la amistad como valor principal, como eje fundamental de trabajo, y que nos ayuda a hacer el trabajo cooperativo, el trabajo más funcional, el trabajo menos engorroso, menos tipo empresarial, sino que sea un trabajo más de camaradería, más familiar. ¿Qué proyectos podemos, o cómo puedo ver la comparsa, cómo me la imagino, cómo la quisiera ver de aquí en adelante? Pues una de las intenciones mías a nivel personal y como director del grupo es formalizar mucho más el arte que manejamos, o las artes que manejamos, especializarnos más, pulir más, pues como se dice coloquialmente, y cada vez ir brindando a la comunidad nuevos espacios desde la lúdica, desde el arte y la cultura. Es por ello que venimos trabajando desde mediados del año pasado en un proyecto que llamamos Aula Taller, con apoyo de unos profesores del Grupo Abaco de la Universidad Nacional, quienes nos han dado unas capacitaciones
por medio de unos talleres y quienes nos han brindado ya unos materiales para este proyecto. Es un proyecto que pretende brindarle a la comunidad un espacio para aprender ciencias de una manera lúdica, desde el juego, desde el hacer más que el transmitir un conocimiento. Son uno de los proyectos que tenemos en este momento vigentes, más otros como por ejemplo la formación musical de algunos de los muchachos que están llegando al grupo. Porque valga decir que desde el año finales del 97 a hoy el grupo ha dado un vuelco en cuanto a su personal. La mayoría de los muchachos de hoy que hacen parte en este momento es una generación nueva, entonces es necesario la formación para ir manteniendo ese nivel en el que ha estado la comparsa.